¿Qué opina de los movimientos para legalizar la marihuana? Ah, no estoy de acuerdo, vos. Solo que sea para fines medicinales. ¿Qué cree de la práctica de la prostitución? ¿Cree que si esta debería ser regulada? Tampoco. Yo creo que las personas que se están dedicando a esto no creo que tengan bienestar y dignidad, vamos. Hay que darles la oportunidad de incursionar en un trabajo. Hay que capacitar y darles la oportunidad. ¿Considera el aborto como un método de control de la natalidad? Para mí el aborto, solo si es por causas naturales, es aborto. Por cualquier otra razón, es un crimen, es un asesinato. ¿Cree que la pena de muerte puede ser una solución contra la inseguridad? En Singapur funcionó contra la corrupción y la inseguridad. Yo creo que sí. ¿Impulsaría la educación sexual en las escuelas? Desde la primaria. Desde la primaria creo que debemos estar informados, ¿no? Que no sé por qué aquí es un tema tabú, no debiera de serlo. ¿Qué opina del matrimonio igualitario? Mira, pues que yo creo que ahí pues cada quien dispone, ¿va? O si es un error, o si están en pecado, ¿no? Cada quien dispone. Yo, aunque no lo comparto, pues respeto la decisión de cada quien, vamos. ¿Cree que hubo genocidio en Guatemala? Ah, la voz, si puedo decidir, tendría que estudiar bien detalles, porque, ¿cómo te dijera, vos? Así. Sí, hubo genocidio, vos. Sí, la verdad que sí. Yo no, nunca he sido hombre de estar metido en situaciones conflictivas, vamos, soy más de paz, más de progresista, nacionalista, pero sí creo que se cometieron atrocidades, vamos. Si esas atrocidades, el nombre es genocidio, pues sí hubo genocidio. Publinews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.